Eh, hola Vero, creo que Luis sigue sin internet. Este, igual te voy a ser administradora para que puedas compartir tu, tu pantalla, ¿ok? Lo, lo hago ya. Sí, no este. hay problema. No tengo, no tengo en realidad este la la compu para proyectar. No, bueno, pero igual para bueno para verte. <laughs> No, o sea, lo digo porque Ajá, no sé sí. o sea, si, si ah, quieras bueno. mismo este, volverme administradora, para, porque perderías bueno. los, lo de la grabación y eso, ¿qué? Bueno, bueno. Vamos a ver si alguien más se conecta. Ah, sí, yo voy a durar nada más un ratito porque tengo que descansar, tengo una sesión después de sanación cuántica y necesito estar bien descansada. Sí, sí, que este bueno, igual, igual todo lo vamos a, va a estar grabado. Estoy, estoy grabando, ¿no? A pasar la clase pasada, me, me, vale, no pude... Vale. Pero bueno, Vero, este, estamos acá. Vamos a ver, se está grabando. Bienvenida, Vero nos vas a hablar de los dientes y su conexión con lo espiritual este, bueno súper interesante porque la verdad es un tema que yo no lo había escuchado así no es algo que se habla mucho saben muchas cosas pero de eso como que no tanto entonces bueno bienvenidas bienvenidos a todos este te doy paso vamos con todos <risa> <risa> bueno sí efectivamente eh, muchas oh personas muchas por no decir todos no relacionamos la dentadura generalmente con, con nada nos criaron a yo sé decir a, a palos con el tema de la odontología al tema de que ya cuando me duele me llevan a hacer ver entonces no había esta época preventiva eh, en la que en la actualidad sí hay en la actualidad manejamos ya mucho lo que es la prevención antes de que haya de que pase algo más. Hablamos de que si sí, dentro del cuerpo somos algo holístico, como habíamos dicho antes, este, somos un todo. Si algo me afecta en, el, en la boca, también me afecta en el cuello, también me afecta en la espalda, también me afecta en la cadera, también me afecta en mi forma de pararme. Y lo mismo al revés. Si yo tengo una mala postura, si yo me paro mal o tengo malos hábitos de postura, ya me sé ponerme la mano constantemente en la, en la mandíbula, yo lo que voy a hacer, si ustedes se fijan... Mi cara, cuando yo pongo la mano en la mandíbula, automáticamente mi boca se mueve. Mis dientes se mueven y ya no están en la misma posición. Entonces, yo con mis hábitos malos, constantes, altero mi propia forma facial. En este caso, altero mi boca, altero mi mordida. Al alterar yo mi boca, supongamos, mi mandíbula se mueve. Un poco para acá. Mi cabeza lo que va a hacer es, necesita moverse para compensar. Son movimientos muy ligeros. Pero si mi cabeza gira y se compensa, mis hombros tienen que girar para compensar. Por ende, mi cadera va a girar para compensar. Y por ende, mis pies ya no van a pisar igual, sino que va a pisar un pie delante del otro. Entonces, mi postura altera mi mordida. Y mi mordida altera mi postura. Porque somos un todo y todo está relacionado. Si lo hablamos físicamente, en tema de huesos, músculos, articulaciones, lo vemos así, que es una de las formas eh, básicas que trata la odontología holística, que es en este caso es mi especialidad. Pero la odontología holística se enfocó mucho solo en el tema de somos un todo como cuerpo. Si te golpeaste el codo, se te puede afectar los dientes. Si te golpeaste un hombro, puede afectar tus dientes pero no lo vimos más, no se lo ve más allá como yo lo quiero hablar en este, en este caso. Ya conocemos que existen siete cuerpos, bueno, muchos cuerpos sobre nosotros, pero en este caso hay muchos de estos cuerpos que sí nos alteran dentro de lo que es dentalmente hablando. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo etérico, hablamos de que el quinto chakra es el que está relacionado directamente con los dientes. Entonces, si a mí me llega un paciente con un dolor dental eh, que ya le han tratado varias veces, se ha hecho tratamiento de conducto, el paciente quiere sacarse la pieza porque ya no aguanta el dolor, ya le han hecho de todo y no se trata, entonces yo lo primero que pienso es, a ver, vamos a hablar. Quinto chakra, chakra garganta, ¿qué no estás diciendo? ¿Qué no estás expresando? ¿Por qué lo estás expresando? O estás expresando algo con mucho odio o te lo estás comiendo. Entonces empezamos a hablar, hacemos un desbloqueo del chakra, sea con péndulo, sea con piedra, sea con reiki, y vamos tratando ya la, la causa, pero la causa que hay detrás del síntoma presente en la actualidad en esa boca. Entonces es ir un poco ya más allá y no ver que solo somos, no solo somos cuerpo, también somos alma, también somos éter, también somos emociones. En el tema emocional también. Eh, en el tema emocional, hablamos de que, por ejemplo, según la medicina china, la medicina tradicional china divide sus estudios o su forma de diagnosticar a un paciente según los cinco elementos. pongámosle del, el ejemplo más básico, los caninos, que son los dientes con puntita. todos tenemos caninos. cuando un paciente físicamente se saca un canino, automáticamente la parte del labio que está levantada se cae y se hunde. Produciendo en su fascia física una forma más avejentada. El, el paciente automáticamente uno ve su cara, su mitad de la cara y dice, ah, se lo ve que tiene 30 años. Se tapa la otra mitad y parece que tuviera 50, solo por haber perdido el canino que bajó el labio y avejenta el rostro. Ahora, ¿el canino qué significa? Según la medicina china, está, está relacionado con el hígado con la ira, con la forma de no expresar su rabia, o como paciente que es muy enojón, o como paciente que no pudo, que no puede digerir de una buena manera su lo que le está sucediendo y reacciona con todo ante todo reacciona con enojo, o que por otro lado se traga todo su enojo y no permite expresarlo de una buena manera. Entonces las dos partes son las que pueden ocasionar un problema. Hablamos también eh, del, por ejemplo, del cuerpo mental. El cuerpo mental nos habla de qué es nuestra forma de, de cómo nos comunicamos con el medio, nuestros cinco sentidos. Tocar, ver, oler, comer, masticar. Entonces aquí entran nuestros dientes. ¿Cómo estamos masticando? ¿Cómo estamos moliendo? ¿Cómo estamos digiriendo? Físicamente hablamos de que si no tengo un diente, no puedo morder bien un alimento. Si no muerdo bien un alimento me lo estoy comiendo grande. Y si me lo como grande, mi estómago tiene que hacer el doble de esfuerzo para digerir eso grande, que muchas veces el estómago no avanza. Entonces el paciente dice, sí, tengo gastritis de hace, desde hace muchos años. ¿Por qué se produjo la gastritis? Nadie sabe, aparentemente. Y el problema en sí, muchas veces, es que o masticamos, meto y, dos, tres veces y me paso. Incluso al pasar, al tragar, al hacer el efecto del tragar, es dificultoso para muchos pacientes. Ahora, mi estómago al inicio va a intentar hacer más ácido, crear más ácido para poder disolver ese pedazo grande. Pero con el tiempo el estómago se va a llenar tanto de ácido que ya no va a poder digerir esos pedazos grandes y literalmente los va a pasar al intestino y del intestino saldrán del cuerpo siendo igual de grandes. Entonces el paciente presenta estreñimiento, presenta mucho dolor en la zona abdominal porque no puede digerir. Y a su vez, si yo me como, por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, pero yo como súper saludable, como muchas verduras, pero al no masticarlas, el pedazo de verdura, lo que tiene adentro, que es el nutriente, no está siendo absorbido porque el estómago no pudo digerirlo y lo tuvo que botar completo. Entonces, si hablamos físicamente, porque como todo está relacionado y todo está relacionado con el cuerpo físico, si hablamos físicamente, no masticamos bien. También hablamos del tema energético de no masticar bien nuestras ideas y las cosas que nos pasan en la vida. Por ejemplo, viene y fallece alguien muy importante de mi vida. Yo no avanzo a procesar esa muerte, a verlo como algo natural, digamos, de la vida. Yo tengo la, la idea de sobre la muerte de que todos nos vamos a morir, en, en cierto modo. Y muchas veces el que queda es el afectado porque es el que sufre, el muerto, como se dice vulgarmente y aunque suene feo, el muerto, muerto está y ya no está. Y el que queda sufriendo es el que queda en la tierra, que es el que nos hace falta porque tenemos esa ausencia y no podemos procesarla. No estoy hablando de que no es bueno tener un duelo, obviamente hay que hacer un duelo ante toda situación, toda pérdida, por más pequeña que sea, tiene que hacer su duelo. Yo tengo pacientes a los que los preparo antes de sacarles un diente, porque hay pacientes que pierden sus piezas anteriores o sonríen y los premolares que sí se ven. Entonces yo les digo, imagínense lo que va a hacer perder ese diente. A veces les pinto de negro el diente y les digo, mira, así te vas a ver después de que saquemos el diente. Entonces las personas dicen, no, o sea, no se me va, se me va a ver un hueco. Entonces, efectivamente, no es. Que porque me molesta voy y me saco una pieza, no, sino que es el hecho de ver lo que va a ocasionar esa pérdida de una pieza. Entonces nosotros hacemos un pequeño duelo ante, ante la pieza perdida, yo le digo al paciente, vamos a estar con medicación, incluso para que la anestesia pueda coger mejor, y lo veo mañana, lo veo pasado mañana, entonces el paciente mastica la idea de que va a perder una pieza mentalmente y la digiere, digiere de una mejor manera lo que es del exterior para el interior, para lo que va a procesar en su cabeza. Entonces, hasta en ese tema, en un tema digamos energético, está procesando el hecho de, de que yo voy a comer, voy a masticar tanto mi alimento como mis ideas y para eso necesito mis dientes. Otra forma de, de ver los, los dientes que a mí también me gusta mucho es la relación que pueden llegar a tener. Con el mundo de alrededor, por ejemplo, eh, hablamos que los dientes anteriores, el diente derecho, el primero, el incisivo, está relacionado con el papá. Y el de al lado está relacionado con el rol que tiene papá en la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve mi incisivo lateral siempre lo tuve detrás, literalmente estaba detrás, de hecho mi incisivo me salió en el paladar y tuvieron que adelantarlo con ortopedia y siempre se quedó atrás. Fue algo que no me gustaba porque porque mi diente primero, o sea, el incisivo central se veía muy grande por proporción, porque como el otro estaba atrás, a este aparentemente se lo veía más grande. Entonces claro, yo digo ese diente no me gusta, vamos a ponernos bra, bra, pongámonos ortodoncia. Entonces la ortodoncia hizo que mi diente se posicione donde era. Me di cuenta de que el principal no era tan grande, pero me quito la ortodoncia y al cabo de unos años el diente otra vez se vuelve para atrás. Entonces cuando yo empiezo a estudiar todo este tema energético y las relaciones con las personas, me doy cuenta de que el rol de mi papá es ese diente de alado al y es la posición en la que yo me encuentro sobre mi papá, que en realidad era detrás de él y tenía mucho que ver porque en mi caso, por ejemplo, nosotros nos criaron de que si mi papá decía verán esta pared de aquí es verde, nosotros decíamos sí es verde, aunque internamente dijéramos no esta pared es blanca no es verde. Pero nosotros le dábamos la razón a él. Y si él decía, tienes que hacer esto, bueno, uno hacía lo que papá decía, porque así fuimos criados. Entonces, siempre yo me encontré por detrás de papá. Yo soluciono este problema, claro, de la forma más amorosa que pude, porque en algún momento él llegó a mi casa y dijo algo como: No la trates así a la, a la nena, a la guagua, por mi hija. Entonces, no, eh, me dijo: Déjala que coma lo que ella quiera. Y en ese tiempo yo estaba en un tratamiento médico con ella en la que ella no podía comer muchas cosas. Y yo le dije a mi papá, verás, yo te amo con toda mi vida, pero de la puerta para afuera mandas vos, de la puerta para adentro mando yo. Y aquí ella no puede comer esa comida porque le hace daño. Y no le vamos a dar de comer eso. Y entonces, él, yo... Terminé de decir eso, y claro, mi cuerpo se congeló porque me quedé fría. A ver, que dije primera vez que me enfrento de esta manera a mi papá. No era una forma grosera ni mala, sino que le dije: Verás, o sea, de aquí para allá, lo que tú quieras, de aquí para acá, soy mando yo. Y, y él se sonrió y me dijo: Sí, tienes razón. Y se dio la vuelta y se fue. Y yo subí y le di de comer a mi hija lo que tenía que comer. Ya no le metió las golosinas que quiso darle. Pero fue ese respeto que marcó un antes y un después en esa relación y al mismo tiempo marcó un antes y un después en mi vida. También hablamos, bueno, por ejemplo, como decía, papá, mamá, relación de papá, relación de mamá, en los caninos tenemos eh, las dependencias, tenemos la sumisión, las frustraciones que se proyectan, eh, tenemos temas de traición. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno per, pierde una pieza dental, pierde la misión que esa pieza representa en la vida. Entonces, si yo tengo una pieza que es el rol de mi papá y esa pieza se rompe, se cae, se sale, es porque he perdido el rol de papá. Yo he tenido pacientes con los dos incisivos completamente, en vez de estar así, han estado completamente movidos. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu relación con tus papás? Claro. Como la ortodoncia es un. Los pacientes van porque quieren verse bien, que los dientes estén rectitos. Pero durante el proceso de la ortodoncia, que generalmente dura un año, un año y medio, yo empiezo a preguntar y empiezo a ver a mi paciente, porque yo lo que quiero es que mi paciente se sane de acá, para que esos dientes no se me vayan a volver a mover. Entonces, ¿qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con papá? No, yo me separé de mis papás cuando era pequeño, ellos me dejaron, yo viví con mis abuelos. Entonces, claro, y mis papás se separaron. Entonces, claro, esos dientes están, en vez de estar rectos, esos dientes están completamente movidos porque no hay relación de papá ni entre ellos ni con el hijo. También pasa cuando los dientes se mueven. Quiere decir que ese hijo toma como que sus papás están enfrentados todo el tiempo, están peleados todo el tiempo. Entonces hay que ir también a la parte de más atrás, a la parte de la psique de este paciente, en la que no solo se ve el hecho de mover dientes sino en el hecho de decir, a ver, veamos qué está pasando. El enfrentamiento, por ejemplo, muchas veces la culpa de este enfrentamiento, los pacientes creen que ellos tienen la culpa. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene los dientes así, girados, los dos del centro, girados hacia adentro, y ellos creen que ellos tienen la culpa porque sus papás se enfrentan. O sea, mis papás pelean mucho por mi culpa entonces ahí uno tiene que ir a sanar esa culpa de ese paciente o sea decir no es tu culpa que tus papás peleen tus papás peleen por mil razones pueden estar discutiendo pero tú no eres la causa de, de, de eso no tienes la culpa de eso y cuando uno empieza a eliminar esa culpa los dientes los podemos enderezar y no va a haber una recidiva no van a volverme esos dientes porque ya quitamos la causa principal que es lo que había atrás que lo que había mentalmente otro punto súper importante que, que me encanta es este por ejemplo las muelas del juicio las muelas del juicio para la gran mayoría de personas 80% de personas son un problema pero detrás de la muela del juicio hay dos cosas súper importantes primero que es la relación con el corazón el exceso de apegos el no saber vivir desde el amor correcto y desde el amor bonito, porque claro, tenemos un tipo de apego amoroso y muy bonito de yo amo a mi hija y quiero estar con ella. Pero también tenemos el apego del tipo de nadie se la lleva, quiero tenerla aquí conmigo, quiero todo, quiero abrazar todo, quiero acaparar todo, quiero tener todo aquí, que es el exceso y que es la parte negativa, el de Sí, mi marido me golpea, me pega, me maltrata, pero pero es mi marido y me voy a seguir quedando aquí eternamente con él y nunca voy a tomar la decisión de dejarlo, por ejemplo. Entonces, eso es un apego negativo. Y la otra parte súper interesante y que me encanta es que los terceros molares tienen relaciones con nuestros abuelos. Y no solo con los abuelos, sino con el antepasado. Y con lo que yo tengo que venir sanando de mis vidas pasadas. Entonces, ahí hablamos ya del tema del cuerpo causal, que nos habla de, de lo que venimos trayendo de la vida pasada y que está ahí en las muelas del juicio. Entonces, si yo tengo una muela que no está saliendo en la posición que tiene que salir, que mis dientes tienen que salir requitos y muchas veces la muela del juicio está así. Entonces, no va a salir nunca. Pongamos, este, la muela antes de la muela del juicio es en las inferiores es el fruto de mi útero, o en el caso de los varones, que son los hijos. Entonces, si yo tengo un abuelo o mis antepasados que tienen una historia turbia, que no sanaron, un camino chueco, y golpean a mi hijo porque yo no decidí sacarme esta muela a tiempo y decidí cortar el patrón, lo que va a hacer esta muela es con la fuerza que tiene para salir, como no tiene para salir correctamente recto, sino que va a salir... Acá golpeando, golpea y se fija a este diente. Y en el momento en el que yo quiera sacar la muela del juicio, se van a salir las dos. Ya no se va a salir solo la una. Entonces, estamos hablando de que yo perdería mi relación con el fruto de mi útero y pierdo la relación del camino que no quise tratar de mi tercer molar. Entonces, todo eso está relacionado. Muchas veces los molares superiores no dan mucho problema, pero los molares superiores, o sea, los terceros molares, las muelas del juicio superiores están relacionadas. Derecho con papá, izquierdo con mamá, o sea, derecho abuela abuelo paterno, izquierdo abuela materna. Pero abajo, perdón, abuelo paterno. Lo de arriba es padre y lo de abajo es madre. Y como sabemos, nosotros venimos del útero de mamá cuando hacemos sanación, que es la, lo más común, sanación del linaje, el linaje femenino está expresado en mi diente izquierdo, en mi tercer molar izquierdo, porque es la parte de mi abuela materna, que es desde donde yo también vine. En algún momento yo también estuve en el vientre de mi abuela, porque mi mamá estuvo en el vientre de mi abuela y mi mamá tenía óvulos de donde yo salí. Y también estuve técnicamente en el vientre de mi abuela. Entonces, esta muela define qué tipo de sanación tengo que hacer yo. Sanación de linaje, sanación de linaje femenino, solo femenino. Si es que esta de acá está alterada, también tengo que hacer sanación del linaje masculino. Pero con estas dos muelas, en una radiografía, viendo su posición, yo puedo saber cuál se alteró más. ¿Qué es lo que tengo que sanar más? Si es de la parte femenina, si es de la parte masculina, si es de mamá, si es de papá, si es de abuelos paternos, si es de abuelos maternos, incluso si es de parte de mis hijos futuros. Por ejemplo, las muelas de abajo, las últimas que avanzamos a ver antes de que salga el tercer molar, que son el fruto de mi hijo. Quiere decir, si yo no sano esa muela que es tan difícil de cuidar, porque la realidad es que es una de las muelas más difíciles de limpiar y muchas veces tenemos caries, tenemos dolor, hay que hacer tratamiento de conducto y hay que hacer un montón de cosas. Pero ¿cómo no vamos a cuidar una muela que es, digamos, la más difícil? Lo mismo nos pasa con los hijos. Si esa muela llega a cariarse es porque nosotros no estamos teniendo un cuidado propio con nuestros hijos, un cuidado correcto, digamos. No me voy a meter en el tema de, de ser malas madres pero sí en el hecho de que muchas veces descuidamos a nuestros hijos, no directamente, porque una dice, doy mi vida por mis hijos, hago todo por mis hijos, yo me levanto a las 5 de la mañana, les tengo el desayuno listo, los cambio, los visto, los arreglo, hago que se laven los dientes, que se vayan a la escuela y, no me de, ¿y ¿dónde estoy yo? Entonces ahí es donde yo me perdí como hija, porque yo no estoy siendo feliz, no estoy viviendo una vida tranquila, no estoy disfrutando de mi maternidad porque se vuelve una tensión y una presión que mis hijos también la absorben. Muchas de esas cosas la determina el segundo molar inferior. Entonces, son todos esos temas emocionales que sí influyen mucho dentro de lo que es boca y dentro de lo que es dientes. Claro, cada caso, cada paciente es diferente, incluso el mismo diente. Como lo decía hace un rato, esta de acá significa mi abuela materna, este de acá significa acá mi abuelo paterno. Entonces esta muela no se va a parecer a esta. Entonces, yo hay pacientes que me dicen, pero con la muela de acá no me fue tan mal como la de acá. Son muelas diferentes, son molares diferentes. En la misma boca tenemos dientes diferentes, así como somos personas diferentes, cada uno es diferente del otro. Hermanos gemelos, exactamente iguales, tienen piezas dentales diferentes hermanos criados en la misma casa, gemelos de la misma edad, criados bajo el mismo techo, los mismos papás, tienen dientes diferentes. ¿Por qué? Porque es la forma de ver, como lo decía antes, de masticar su exterior. Entonces puede que yo esté viendo como que, ay, yo tengo una vida maravillosa, tengo una infancia hermosa y no sé qué, y mi hermana gemela me diga, ¿no te das cuenta de cómo pelean nuestros papás todo el tiempo? Porque ella se despierta en las noches y los oye pelear, y yo duermo como un tronco. Entonces, ella tiene sus dientes incisivos metidos porque ve la pelea de papás, pero yo los tengo retitos porque para mí todo es amor y ternura. Entonces, si sí es la forma como masticamos, como digerimos el mundo. Y otra cosa súper importante también es todo lo que metemos a la boca. Lo que hablábamos antes, la intuición. La intuición está determinada principalmente. Claro, por la glándula pineal, pero ¿cómo bloqueamos la glándula pineal? Con lo que metemos por la boca, cuando consumimos el flúor de la pasta dental, que muchas veces no es correcto, porque nos acostumbramos a ver las, las, las eh, propagandas de, de, de las pastas dentales en las que uno toma el cepillo de dientes y le pone a toda la cabeza toda la pasta posible. A la casa comercial le interesa que yo utilice mucha pasta dental para que yo pueda seguir comprando, se me acabe más rápido y siga comprando más. Pero la realidad es que si mi, la cabeza de mi cepillo es de este porte, yo solo debería poner apenas un pequeño pedacito de pasta y con eso cepillarme, porque es suficiente para no crear un exceso de flúor en la boca. El exceso de flúor en la boca también se presenta con manchas blancas que después pueden hacerse pequeños agujeritos y que puede ser como una caries después. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta todo lo que metemos en la boca, lo que vamos a masticar, que tenemos que procesarlo de una buena manera, lo que, vamos, lo que estamos utilizando, eh, el agua que tiene exceso de flúor, la sal yodada que también tiene flúor, la pasta de dientes que tiene flúor, es preferible utilizar pastas no fluoradas, sobre todo en niños, en menores de 10 años, yo siempre recomiendo pasta sin flúor para evitar cualquier tipo de cosa. En los niños de hasta 10 años se están todavía desarrollando los dientes que van a salir hasta los terceros molares. Entonces, si nosotros utilizamos mucho flúor en nuestros niños, lo que vamos a ocasionar es que ellos de por sí tengan una mancha blanca con la que ya están naciendo. Hay dientes que aún no salen a la boca y ya tienen caries, porque el diente de arriba ya lo dañó al de abajo, o sea el diente temporal, el diente de leche y ya lo dejó dañando al otro, entonces el otro ni bien sale sale un diente con caries y los papás dicen pero si le salió recién ese diente y ya tiene caries y ya tiene hueco y ya está manchado porque fue por la alimentación que tuvo ese niño previo a entonces en el tema como digo todo está relacionado físico emocional mental espiritual incluso porque también hablamos de que los dientes nos hablan de, por ejemplo, en la boca tenemos el gusto, el disfrute. Si yo no aprendo a masticar, a saborear, a disfrutar con mi lengua, la lengua es el tacto del cuerpo, porque yo puedo con mi lengua topar un alimento y sentirlo, puedo saborearlo, puedo disfrutarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando bloqueamos nuestro disfrute? Bloqueamos el plexo solar, el chakra del plexo solar. Entonces, ya no está solo bloqueado mi chakra garganta, sino que también estoy bloqueando mi chakra, de, mi chakra de plexo porque no lo estoy disfrutando al máximo. Entonces, también tenemos una relación directa entre el bloqueo del un chakra que produce el bloqueo del otro porque no lo estoy haciendo correctamente. Igual que el digerir, no estoy digiriendo correctamente. Entonces, estoy con un bloqueo constante. Para este tipo de desbloqueos, sobre todo desbloqueos energéticos, tenemos diferentes métodos: el péndulo, las piedras, el reiki, la acupuntura, inclusive. Entonces, siempre es bueno que un paciente que ya sabe que hay algún problema dental, la terapia neural también funciona perfecto. Pero ya la terapia neural, a mí me encanta hablarla, pero ya cuando hay un dolor, la terapia neural vamos a como que bajemos el dolor y veamos qué hay detrás, para que el paciente pueda estar tranquilo sin dolor y poder examinar lo que hay detrás para poder tratar. Muchas veces, una vez que se trata lo de atrás, ya ni siquiera hay que topar las piezas. Hay piezas que uno las ve, toma radiografía, las ve físicamente y no hay nada. Y el paciente dice, me duele, ya la rebajamos, no hay mordida alta, no hay caries, no hay nada. Y el paciente presenta dolor. Y ha habido casos en los que solo tratando mentalmente, tratando con alineación, hemos podido sanar ese problema sin necesidad de abrir, buscar, dañar un diente por dañarlo sin la necesidad, porque muchas veces no hay necesidad de abrir una pieza y, y dejarla dañando cuando estuvo bien desde el principio. Los dientes son avisos, todo diente es un aviso. Si perdieron alguna pieza, si están por perder alguna pieza, si hay alguna pieza que tenga, siempre pasa que hay una pieza que tiene más arro que la otra. Eh, entonces generalmente como odontólogos decimos no se está cepillando bien este lado póngale un poquito más de ganas en este lado porque acá, no, acá está bien pero acá tiene mucho sarro muchas veces se presenta por esto entonces hay que buscar qué está pasando dónde está si es que hablamos de sarro hablamos de suciedad por qué está sucia esa zona esa zona es la de mi abuela materna, ¿por qué está sucia? ¿Qué está pasando? Entonces, sí, yo tengo muchos problemas con mi abuela materna o mi abuela materna falleció recién y la enterramos hace poco. Ahí está. Y, y yo no le avancé a decir las cosas que quería. Entonces, ahí está la suciedad. En mi cabeza se quedó el, el que me faltó hacer algo o, o que tienen mala relación o mi abuela siempre se ha llevado mal con mi mamá y siempre la trata mal y uno defiende a la mamá. Entonces, siempre hay que ir detrás de todo esto. No es solo no somos solo dientes, no somos solo boca, tampoco somos solo cuerpo, somos un conjunto de muchísimas cosas y lo primero es tener en cuenta de que todo, absolutamente todo tiene relación con un todo. Y la forma en la que nosotros metemos lo que nos pasa en el exterior al cuerpo afecta a todos mis cuerpos, afecta a todos mis espacios y afecta a todos mis centros. Entonces, siempre tenemos que tratar de tener un equilibrio tanto físico como mental, por decirlo así, o con un equilibrio con mis cuerpos, para evitar todo este tipo de cosas. Y si tenemos algún problema dental como tal, no solo ir a lo físico, sino a ver qué hay detrás de ese diente, qué pasa, por qué ese diente me está doliendo, qué hay detrás de ese diente, qué puede ser, si es que hay frustración, si es que me siento mal, si es que me siento solo, si es que me siento triste, si es que me siento preocupado, si es que me siento en exceso de apego o qué es lo que está sucediendo. Entonces, mi consejo personal, eh, siempre ver el, qué hay detrás de esa pieza que, que no está funcionando como yo quería o que me está produciendo un ligero dolor. Generalmente los dolores dentales empiezan como que, ay, como que esta me molesta. Pero como es algo ligero o que pasa muy de repente, no lo tomamos en cuenta. Eso, mis niñas, alguna pregunta que tengan. Es un tema súper, súper extenso. Pero, por son pongo ejemplos pequeños es súper hermoso pero quiero hacer una consulta por ejemplo, los niños cuando los llevamos a limpieza, les dejan un flúor y te dicen, no puedes comer nada ni hacer uh -huh. nada en entre... 30 minutos ¿cómo hacemos para evitar el flúor? o sea, llevarlos a hacer la limpieza y evitar que le pongan el flúor y otra consulta, ¿qué tiene que cómo, cómo, ¿qué maneja el bruxismo en, en, este, en estos términos? Eh, por ejemplo a mí me pasaba, ya no me pasa eh, no quiero ni decirlo porque amanecía con uno, como si estuviera tomasticando coco. Y, y no quiero ni decirlo, pero lo tengo ahorita controlado. Y, ¿Y a qué se debe también? Disculpa que te haga tantas preguntas a la vez. Eh, la, la encía, ¿qué quiere decir la encía también cuando... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Sí. Al... Y, y otro, tú dijiste que la parte izquierda es mamá y la parte derecha es papá pero eh, comprendí mal es la parte toda arriba y abajo o solamente la parte de arriba solamente la parte bueno vamos por partes con los niños okay. bueno el tipo de flúor que tú encuentras en el agua en las pastas en la sal es muy diferente al tipo de fluor que nosotros utilizamos en el consultorio el tipo de, no, de, de fluor que nosotros utilizamos es un tipo de fluoruro muy diferente sí hay que controlarlo sí hay que bajarlo en cantidad pero eh, cuando se hace una limpieza dental profesional lo que se hace es limpiar sumamente bien el diente dejarlo liso entonces al poner este fluoruro estamos haciendo una capa para evitar caries porque es un tipo de fluoruro diferente al, al diferente al que si yo cogiera pasta de dientes y le pongo la pasta de dientes, el problema también es que generalmente tiene gránulos. Entonces, uno al cepillarse con estos gránulos, la idea es cepillarse mejor, limpiar mejor el diente, pero muchas de las veces raspa. Entonces, deja el diente un poco lesionado. Esa es la diferencia entre el flúor, digamos, del diario y el fluoruro que se usa en el consultorio dental, que generalmente el fluoruro dental se utiliza, debería usarse una, dos veces máximo al año, o sea, en una limpieza, cada seis meses. Entonces no es algo malo, no es que se va a bloquear la glándula pineal por el fluoruro de dental, no. Más bien ese es un, un tipo de, de, de fluor, digamos, es un fluoruro en realidad, es un tipo de fluor más, eh, más controlado, digamos, que no puede presentar. Peor le hace la pasta diaria y más ponerle en cantidades grandes todo el cepillo. Eso sí es más dañino porque lo está haciendo a diario, el otro solo se lo utiliza muy esporádicamente, pero... Como papás, nosotros podemos pedir, así como podemos pedir que no vacunen nuestros niños, podemos pedirle al odontólogo que no utilice flúor. Eso sí, por favor, en eh, mi niño no, no utilizo flúor, no quiero productos florados no quiero nada que tenga que ver con flúor. Ahorita hay resinas, hay ionómeros que tienen flúor, entonces uno puede decirle al odontólogo, no quiero ionómeros con flúor, no quiero pastas con flúor, no quiero nada con flúor en mi niño. Y está correcto, estaría bien porque estás en tu derecho como madre de pedir. Con el bruxismo. Ay, el bruxismo es un tema larguísimo, <laughs> me encanta. El bruxismo, bueno, para resumirlo, el principal problema que produce el bruxismo es el sobreexceso. Cuando tú estás energéticamente sobrecargada con algo, por ejemplo, la típica es el estrés, pero ¿a qué le tienes estrés? Tengo un montón de cosas que hacer y no me alcanza el tiempo, estás con sobreexceso. Entonces, lo que pasa es que en la noche o empiezas a apretar toda la noche mientras duermes inconscientemente o estás rechinando tus dientes. Esas son las dos formas del bruxismo. La una es rechinar y la otra es apretar. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tu cabeza, tu cara no está descansando en la noche. El más preocupante es el bruxismo. No Diario, digamos, porque en la mañana levantamos algo pesado y uh, apretamos, o nos hacen dar ir así como que uh, y una rechina los dientes. Eso es completamente normal, porque lo estamos haciendo en el día y aunque sea algo inconsciente, en teoría es consciente porque estamos despiertos y algo está ocasionando eso. El bruxismo de la noche lo que hace es que impide tu descanso. Tienes un sobre exceso de masticación y de fuerza en tu cara y en tus músculos. Entonces, esta tensión muscular que se ocasiona en estos músculos no se queda solo atrapada aquí. Con el tiempo empieza a al haber apretamiento o rechinamiento, porque el rechinamiento es peor, empieza a haber un limado de tus dientes. Entonces, uno dice: mis dientes eran largos y ahora están pequeños. ¿Qué pasó? Que en la noche estás rechinando, los estás lima, que lima, que lima toda la noche y tus músculos están, funciona, que funciona, que funciona y empieza a pasarse del problema de aquí a los músculos de acá, a los músculos de acá, a los músculos del cuello y lo que les decía al inicio, hombros. Entonces ya no es solo dental y bucal, sino que se pasan mis hombros, se pasa mi espalda, se pasa mi cadera. Entonces uno dice, tengo dolores de cadera, es porque estás bruxando. Entonces, uno se ríe porque dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo algo que me pasa aquí me va a afectar acá? Sí afecta. Y pasa muchas veces porque estás teniendo una tensión muscular excesiva. Y al tener una tensión muscular excesiva en un músculo, tensionas excesivamente el resto de músculos de tu cuerpo. Entonces ahí sí hay que hacer un tratamiento para bruxismo. Generalmente se manda unas plaquitas, se pone una placa transparente en la noche, la colocas y te duermes con eso. Entonces al tus dientes ya no chocar, la mandíbula descansa. Es como que la mandíbula cae y se permite descansar. Porque el rato que rechina es como ya no hay altas y bajas de los dientes, sino que la placa es recta, entonces la mandíbula hace un proceso relajado, de, ya no hace un... Carrusel de ida y de vuelta, sino que hace un proceso relajado. Entonces, esa es la mejor forma de tratar el, el bruxismo. Claro, al principio todo lo que sea para relajar músculo. Yo lo relajo generalmente con acupuntura y con moxibustión, moxibustión, con unas moxas, unos como tabaquitos que se coloca cerca para calentar el músculo y que el músculo se relaje. Pero claro, cuando mi paciente ya está usando las placas un par de días, porque si no, no funciona. Eso con el bruxismo. Hubo otra pregunta, me olvidé, lo siento. La, encía. Sí. la, encía, la encía se, las encías se alzan ah, antes de que me olvide la parte izquierda es mamá por ejemplo abuela mate abuela paterna arriba abuela materna abajo mamá el diente central de arriba el diente central de abajo no el diente central de abajo tiene que ver con la con el uno con la dulzura el el izquierdo con la dulzura y el derecho con mis ganas de, de combatir, de, compa, de competir, de, de, de buscar cosas. El otro es como más ternura y más bajito. Entonces son diferentes. Mamá, papá. Mamá cuida, eh, papá va de la lucha de protegerme, pero bajo el poder de, de, de lucha, de protección. Entonces esa es la diferencia. Pero es más arriba. Lo, de, lo del lado izquierdo tiene más que ver con. con con cosas suaves, con cosas relacionadas con lo femenino y lo, lo derecho con masculino, con, con papá, con ir a buscar eso, con atraer cosas. Y lo otro es como con dejar fluir. Uh -huh. Entonces, y la encía, las encías se elevan generalmente porque hay una fuerza de masticación que no debería estar ahí, odontológica y físicamente hablando. este Uno hace una fuerza muy... O sea, una fuerza excesiva permanente que hace que los dientes no avancen con toda esa fuerza y que necesiten, por decirlo así, más estructura. Entonces, si me decía que tiene que estar hasta aquí, solo me muestra esta parte del diente, empieza a bajarse. Es porque hay una fuerza que está recibiendo este diente que no debería recibir. O la está recibiendo de sus dientes vecinos de los lados o la está recibiendo de los dientes de arriba. Entonces, es muy común que pase eso. También pasa que cuando no hay la pieza de arriba, mi diente empieza a salirse para buscar dónde está, con qué contactar. Y uno dice, me han crecido los dientes, dice el paciente, no crecen los dientes, sino que la encía se bajó. Entonces el diente se le va para buscar contacto con todos. Los dientes siempre necesitan contacto, los dientes siempre quieren estar en grupo, porque imagina lo que es que tú te cojas con dos amigos y van como que aplastando algo, saltando y aplastando y de repente tus dos amigos te dicen no ya nosotros ya no queremos ayudarte y te toca a ti hacer sola entonces no es que solo vas a saltar te toca hacer el trabajo de tres entonces a lo que haces tú el trabajo de tres es cuando tú te empiezas a debilitar porque ya no avanzas porque no estás diseñado para hacer trabajo de tres lo mismo pasa cuando sacamos un diente los dos de los lados tienen que hacer la fuerza que falta en el centro entonces estos dos lo que van a hacer es tratar de cerrar el espacio pero no lo hacen, fuera lindo que lo hicieran así. Eso lo hace la ortodoncia. Los dientes hacen esto. Y como mi encía está aquí, a lo que cae, mi encía también cae o cae así. Entonces ya es, hay, un, hay un destapadito de encía. Y el problema es que en esta zona es súper delicada. Si tu encía se baja, esta zona es de la sensibilidad literalmente de la sensibilidad. Entonces tomas algo frío y dices, ay, tengo sensibilidad en ese diente porque se destapó la zona que debería estar tapada por encima. Entonces esos son los avisos a los que uno tiene que, que tomar en cuenta. Entonces, energéticamente, si hablamos de sensibilidad, estás exponiendo tu sensibilidad, estás exponiendo tu parte la parte sensible de tu cuerpo, la parte en la que te dicen alguna cosa y uno llora. Pero hay dos formas la forma en la que lloras por todo y la forma en la que no lloras por nada porque no estás expresando. Entonces, energéticamente también tiene mucho que ver la, la parte de la, como digo, de la sensibilidad porque hay que tratar, o sea, expresa tus sentimientos de mejor manera. Deja de llorar por todo porque si lloras por todo quiere decir que te estás dejando afectar por todo o por el otro lado estás intentando no dejarte afectar por nada, pero eso no pasa, generalmente uno se lo está tragando. Entonces tienes que aprender a expresarlo de mejor manera para no comerte todo eso. Eso es hermosa. ¿Alguna otra pregunta? Vero, yo tengo una pregunta. Cuando yo estaba pequeña, eh, una de mis, de mis muelas de aquí abajo se, se carió y mi dentista era un poco bruto, so él decidió sacarlo. Yo estaba pequeña, yo tenía como, ¿qué? ¿no? Ocho o nueve años. Y me sacaron la, el molar. ¿Qué se hace en ese caso para uno compensar? ¿Tendría yo que ponerme otro o...? o ¿sí? sí, sí, porque cuando pierdes un diente, pierdes la misión del diente en tu vida. Porque, por ejemplo, si fue un primer molar, el primer molar es un, un deseo de crecimiento en tu vida, o sea, el, el deseo de, de hacer grandes cosas. Entonces uno a veces tiene un bloqueo porque dice, tengo el deseo de hacer grandes cosas y ya tengo las ideas, pero uno no, no, no se sienta y no las desarrolla. Entonces ahí está el aviso de que no tienes esa parte de, de hacerlo realidad, sino que solo se queda en deseo, en deseo uh -huh. y en deseo. Entonces siempre, tanto físico como energéticamente, uno tiene que reemplazar las piezas. Puedes reemplazarla de dos maneras, con los dientes vecinos. Y la ortodoncia al, al cerrar los espacios o con dientes falsos. Entonces, pero siempre hay que intentar reemplazar esos espacios más que todo para que la misión de ese diente pueda ser cumplida. Depende mucho también de, del diente en, en el tema energético. En el tema físico, sí, siempre hay que reemplazar piezas porque la, la pérdida de una pieza puede ocasionarte que con lo, el tiempo pierdas las laterales, o sea, las dos de los lados o la de arriba. Eh, físicamente, energéticamente pierdes la, la misión de esa pieza. Entonces, sí, y al tratar de compensar las otras dos, esa misión no avanza. Entonces, muchas veces no pueden lograr. Hay pacientes en los que sí, que los dientes se cierran y tienen una buena masticación y aquí no ha pasado nada y perdieron un diente y les va súper bien. Y hay, hay pacientes en los que ese diente, ese espacio nunca se cierra, siempre se queda abierto. Entonces, ahí es cuando el cuerpo mismo dice, mira, te estoy dando el espacio para que me reemplaces. Y necesitamos hacer algo aquí. Entonces, si has estado sumamente pequeña cuando sacaron ese diente, y antes era, pasaba eso, antes lamentablemente la odontología de antes era de, la traigo porque le duele, y sáquele, y sáquele, pero hay como calzarle, y como curarle, no, sáquele. Y a veces los mismos odontólogos decían, no, ya no hay cómo salvarle, saquémosle. Y sí había cómo salvar, pero estábamos más acostumbrados al, al tema de sacar. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. La sobreproducción de, de, de placa o de, o de, o de baja. ¿A qué se debe eso? De sarro, sí. y Mi hija lo hace mucho y ella se cepilla súper duro, o sea, tratando de, que, de no tenerla. Pero siempre lo está produciendo mucho. ¿A qué se debe eso? Pueden ser dos factores. Primero, no está salivando correctamente. La saliva es como decir, abrir el grifo y lavar. Y puede que su saliva no sea buena, puede que esté con una, una saliva muy espesa que pasa generalmente en los, en los niños y en algunos adolescentes o que tiene zonas retentivas. Otra cosa súper importante que mencionaste, no es la fuerza con la que se limpia, es hacerlo correctamente. Por ejemplo, tú puedes lograr más cogiendo un trapito. Yo voy a coger una servilleta o una gasa y te lo enredas de esta manera en el dedo y haces literalmente esto, o sea, lo pasas por dentro o por fuera y al pasar la lengua sientes liso. Esa es mejor que coger el cepillo y, y darle con toda la fuerza. Al darle con toda la fuerza al cepillo puedes ocasionar una lesión en tus encías, entonces no es bueno. Si es que lo está haciendo así como que muy groseramente, eh, la placa se forma más porque quiere proteger al diente. Entonces, inconscientemente el cuerpo es como que hagan más placa, traigan más sarro para que no me lesione, dice la encía, ¿no? Entonces, protege a la encía el sarro. Pero uno se desespera porque lo que uno quiere es sacarlo. Entonces, te recomiendo hacerlo con una gasa, las, las gasitas que venden en las farmacias, uno se las enreda en el dedo y puedes hacerlo tú con ella para enseñarle la primera vez y después que lo haga ella. Entonces, lo enreda en el dedo y hace una limpieza. Tiene mejor control porque el dedo siente dónde está la última muela junto con la lengua, a diferencia del cepillo que tú no sabes hasta dónde llega el cepillo. Entonces, tú le pasas solo en un lado, por ejemplo, en la parte de arriba por dentro, le pasas y tú le dices, "Pasa la lengua." Y ella va a hacer Entonces le dices, "¿Cómo sientes? Ahora pasa la lengua por acá." Y el rato que pasa, la lengua va a decir: Ah, acá está liso y acá está áspero, pero acá ya me cepillé tres minutos y acá solo me pasaste una gasa que duró diez segundos. Entonces, hasta en esa limpieza es más rápida y es más fácil, pero sí siempre buscar un método más suave, no tan grosero porque puede lesionar. Y más sí. si es pequeña, eh, debes crear un hábito de limpieza saludable para las encías y para sus estructuras, que en este caso sí sería mejor. Yo sí te recomiendo la gasa o un cepillo de cerdas blanditas, no de cerdas duras, hasta que ella se acostumbre a hacerlo suave, porque no podemos ahorita, después de toda su vida haber aprendido a hacerlo groseramente, este, esperar a que ella lo haga suave. No lo va a hacer, al principio le va a hacer con toda la gana. Sí, yo trato de decirle que no lo haga, que no lo haga muy, muy brusco, porque... Yo sé que eso puede traer consecuencias, pero ella por tenerlo limpio, porque no quiere cario, porque no quiere, siempre es una, una pelea con, constante que tenemos. Oh. Y por última pregunta, está tan interesante esta clase: la relación del mal aliento con, en, con holística. Ay, eso es larga, ya. Varias cosas. El mal olor del estómago puede, ven, puede venir, perdón, mi mal olor, el alitosis puede venir de la boca como tal, porque hay caries, porque hay bacterias, porque hay sarro. Entonces es solo de aquí para afuera, puede ser de garganta cuando hay infecciones de garganta, o puede, puede ser de estómago, o incluso pueden ser intestinales. Cuando hay muchos parásitos eh, en el intestino, los parásitos hacen mucho ácido y esto da un mal aliento como de algo podrido el estómago también eh, cuando uno no está digiriendo bien y mastica eh, como digo deja pedazos grandes el estómago empieza a producir más ácido entonces este, este ácido hace que el, el aliento sea como, como un, un aliento como de acetona porque está generando más ácido entonces sale eh, el aliento de garganta creo que lo conocemos todos, que es la típica cuando tenemos gripe, de taponado, de sentir sensación a moco, eh, y es un olor también, pero es un olor diferente, como, como sí. algo de como flema, ¿ya? Y el olor de la boca, sí, obviamente todos decimos, estás con caries porque te huele la boca a caries, que, que creo que todos conocemos ese olor, entonces son acá, acá. diferentes olores. Sí, sí, sí. Generalmente el olor así como, como ese olor así, viene del intestino por, los, por bacterias, por, perdón, sí. por parásitos. Hay, hay una persona pero, que yo quiero sí. muchísimo, que yo quiero muchísimo y me gusta ir a su casa y cocina buenísimo, pero no quiero comerle la comida porque huele tan feo cuando se le acerca una y yo la quiero muchísimo, pero me da vergüenza decirle. Y por ejemplo, ahí hay que ver porque puede ser, por ejemplo, un paciente diabético no diagnosticado. O puede ser, ajá. Entonces tiene relación con otro tipo de enfermedades del cuerpo. O oh, puede que wow. tenga una gastritis severa que no está siendo diagnosticada y que obviamente no está siendo tratada porque no sabe. Pero sí pasa. Cuando es bucal es más fácil de controlar. Y es facilísimo. Es con hacerse un enjuague bucal en las mañanas con un poquito de aceite de, de coco. Uno coge un poquito de aceite de coco, lo mete en la boca en ayunas. Y mientras uno está cocinando, por ejemplo, para los niños o, o pasándoles un uniforme, uno está con. Un... Entonces va y uno escupe y la boca es como que se crea una, una capa protectora dentro de mi boca. Y aparte, estoy hidratando mi boca, entonces estoy activando mis glándulas salivales, que son las que van a limpiar todo. La halitosis la energéticamente. La halitosis um, energéticamente es como. Algo que está diciendo de manera fea. Tal vez no a ti, porque es una buena persona contigo, pero por ejemplo a su hija le dice que es una estúpida, que es un imbécil, que es un idiota todo el tiempo y la trata feo. Entonces está. La expresión que yo suelo utilizar es: está botando mierda por la boca o está hablando mierda porque está diciendo cosas que no debería decir o incluso inconscientemente dice cosas que no están de acuerdo con lo que hace y con lo que piensa. Entonces, literalmente, vomita mierda por la boca. O sea, dice cosas que no debería decir. Entonces, ese es energéticamente el tema de la halitosis. Gracias. Muchas gracias. Voy a molestar yo de nuevo. Claro. Pero ya cuando ya explicaste algo, te iba a preguntar sobre el uso del de los esguagues bucales, pero ya eh, me parece que comentaste que es el uso del aceite de coco, eh, y lo es otro es las amalgamas. Me hacen preguntas de temas larguísimos, voy a tratar de resumirlos, mi cerebro es como que ¡vum! se abre cuando hacen preguntas, y es como resumen, resumen. A ver, las amalgamas desde el tema holístico energético son pésimas, Empecemos por ahí, porque son metales. Si cuando tú vas a hacerte reiki, lo primero que te dicen es, sácate todos los metales en el cuerpo, aretes, anillos, manillas, eh, la correa, si tienes algún otro tipo de metal, llaves, déjalos aparte porque vamos a tratar tu tema energético y nosotros sabemos, o sea, el la energía es como un imán. Eh, no puedes, si es que hay un metal, te, te lo va a impedir o, o te va a absorber todo para allá o te lo va a repeler a todo. Entonces, siempre se necesita sacar metales de la boca. Pero voy a ser bien sincera, como odontóloga, aunque soy odontó, tengo mi especialidad en holística, me gustan mucho las amalgamas. ¿Por qué? Porque si una amalgama está en la boca de mi paciente, digamos, este es su diente, ¿ya? Tiene una amalgama pequeña, digamos, de este porticito nada más, que está dentro del diente, o sea, digámoslo así, ¿ya? Cubierta. La amalgama es súper resistente, es como tener una piedra ahí. Entonces tú puedes morder cualquier cosa y ese diente no le va a pasar nada. Hay pacientes que tienen 20, 30 años con amalgamas y no les pasa nada. Y sus dientes son súper fuertes, claro, se empiezan a hacer medio grises porque la amalgama a partir de los dos años empieza a eliminar el mercurio por todo el cuerpo. Pero un paciente que se controla con selenio no tiene ningún problema. El selenio es como un imán que nosotros metemos al cuerpo y todos los metales ¡fum! se pegan a la pastilla. Y la pastilla sale llevándose todos los metales del cuerpo. Mientras tú tengas la cantidad de selenio en tu cuerpo necesaria, esa amalgama puede no producir problemas nunca. Si sí he tenido problemas en pacientes que los revisa un gastroenterólogo y lo primero que hace el gastroenterólogo es mandarlos a sacarse todas las amalgamas, porque no tienen suficiente selenio en su cuerpo, también pasa. Pero una amalgama cubierta de diente no da problema lo vuelve más resistente al diente para que un paciente pueda morder más cosas. Si yo saco ese, esa amalgama y la cambio por una resina, que es el material blanco, muchas veces la resina hace que ese diente se quiebre o la resina se me quiebra frecuentemente. Entonces, por eso es mejor. Ahora, si es que hay un diente con mucha estructura de amalgama, digamos 50% de diente, 50% de amalgama, prefiero sacarla la amalgama. ¿Por qué? porque a la primera mordida de algo duro del paciente, lo que va a hacer es quebrarse el diente, no se va a quebrar la amalgama, la amalgama no la vamos a quebrar nunca, pero se va a romper el diente, entonces eso significa que si mi paciente vuelve después de unos años con ese diente roto, vuelve con el pedazo de diente roto, la amalgama va a seguir ahí, intacta, como si nada le hubiera pasado, entonces tiene sus pros y tiene sus contras, siempre, en, en tema energético siempre tiene contra, es un metal y hay que sacarlo, pero en tema dental, en eh, muchos dientes, como digo, es muy buena. Y hay pacientes a los que les digo, no se la saques, también. Pero los pacientes dicen, no, me la quiero sacar, se ve fea. Eh, cambiémosla. Pero sí, hay, sí es más resistente. Hay pacientes que tienen 30 años las amalgamas y nunca les han dado problemas. Y hay pacientes que tienen resinas dos años y las resinas se quiebran. Y hay que estar haciendo control cada seis meses, cada año, cada dos años, para cambiar resinas, a diferencia de la amalgama que no se la cambió nunca en 30 años. Wow, gracias. El uh -huh. uso del selenio es por dosis del el uso del ¿Del, ¿Del qué? Del La selenio. Pastilla. Yo también quería preguntar, ¿lo compras por pastilla, cómo se cómo lo compramos ¿Cómo lo cuál? adquirimos? El selenio. Ah, el selenio. <risa> Perdón, <risa> escuchaba a qué se refería. El selenio viene en pastillas. La mejor forma de comprarlo, si tú quieres hacerte un detox de metales pesados del cuerpo, eh, te compras un frasquito de selenio que venden generalmente en las estas naturales. Eh, te tomas una en la mañana y una en la noche, durante un mes, máximo un mes. Eh, generalmente la cajita viene de, de 30 o de 60. Si la caja viene de, de 30, tomas 15 días. Si la caja viene de 60, te tomas el mes entero. No es ni muy costoso. Pero sí hay que tomar uno en la mañana y uno en la noche. Entonces eso no solo te limpia del mercurio, sino que te limpia de cualquier metal pesado que tengas en el organismo. Es súper bueno hacer cuando uno hace eh, desparasitación, o sea, botas todos los parásitos. Lo recomendable es te desparasitas primero y al último te liberas de metales pesados. O sea, ya al final de terminar tu desparasitación te tomas el selenio, una pastilla, perdón, dos pastillas diarias, una en la mañana, una en la noche, para que el selenio, en cambio, se lleve todos los metales. Hay que recordar que cuando uno se desparasita, muchos parásitos quedan muertos adentro, y esto, esto muerto ocasiona fermentos y ocasiona metales también. Entonces, ayer lo que uno toma el selenio va a, literalmente, el, el selenio es como que ya es la trapeada final. De todo. Lo, el, la desparasitación es la barrida y el selenio es la trapeada. Y ahí sí ya queda todo limpiecito y el organismo queda sanito. Eso es algo que no nos enseñan y debería ser. A los niños en las escuelas deberían enseñarles la importancia del selenio. Sí, una pregunta sobre lo que dijiste del aceite de coco. Yo lo he hecho. Es raro lo del aceite de coco. Okay. Porque esa, Y la verdad, como, como comencé y no lo continué. Pero yo hago. Buches, ¿no? Lo boto. Después me, después me cepillo, lavo con agua, ¿o, ¿o qué hago? ¿No hago nada? La recomendación ver, es: verás, tú estás dormida, digamos, lo mínimo que uno duerme es seis horas ya. Tú uh -huh. te duermes seis horas. En esas seis horas, tu boca está desarrollando, las bacterias se están desarrollando en tu boca. La idea del oil pulling, que es la limpieza con el aceite de coco, es que tú te levantas y, como el aceite de coco es antibacterial, lo que haces es coges y a lo que estás haciendo el enjuague estás desinfectando toda tu boca. Entonces, lo propio es que hagas un enjuague de unos 10 15 minutos, escupes y desayunes. No lo enjuagues, porque tu boca está limpia. Entonces, tu boca está al 100% limpio y quiere decir que todo lo que desayunes va a entrar limpio a tu boca. Porque una cosa es que se coma una manzana un paciente que está con una boca limpia y una co y otra cosa es que se coma una manzana un paciente que está con su boca sucia de toda la noche. Porque se está comiendo la manzanita, se está comiendo todas las bacterias que generó en la noche, porque ni siquiera nos hemos hecho un enjuague con agua. Entonces, lo propio, no sé si han visto, en, típica en las, pregunta, en las películas gringas, en las estadounidenses, se levantan y lo primero es a cepillarse los dientes, escupen y, y de iban van a desayunar. Y uno a veces, como latino, dice: ¿Qué se lavan los dientes antes de desayunar? Si sabe hasta feo el desayuno con la pasta. Porque sí, yo sí lo he intentado. Entonces es como que el desayuno me sabe diferente. Entonces deberíamos hacer esto y es por esto, porque hay bacterias en la noche desarrollándose toda la noche que debemos desactivarlas o inactivarlas primero las bacterias para luego sí, este, poder comer. Y deberíamos hacer eso antes de cada comida para asegurarnos de que lo que me estoy comiendo sea mi alimento y no sea mi boca generando cosas. Recordamos que la boca, así como entra, sale. Hay veces que uno tiene la necesidad de escupir de la nada. Está uno bien y como que, ay, sentí un sabor feo, quiero escupir. Porque la boca generó esta suciedad o la barrió digamos hasta afuera y uno tiene que escupir para sacarla. Entonces, sí es necesario, siempre es necesario tener hacer un aseo antes de comer para asegurarnos que la comida que está ingresando sea literalmente estamos comiendo saludable porque si no nos estamos comiendo las bacterias. Entonces, para eso sirve el, el aceite de coco. Es, es muy bueno, pero sí es verdad que al principio es, es bastante feo. Hasta acostumbrarse. Yo conseguí un aceite una vez, un aceite de coco líquido que sabía muy rico y que era mucho más fácil de usar porque uno lo cogía solo en la boca y rápido se enjuagaba y escupía y era mucho más fácil de usar. Pero cuando compré el frasco grande, le cambió el sabor y ya no me gustó. Entonces, el frasco chiquito sabía rico, pero el frasco ya grande, de la misma marca, era el uno que venía en pequeño y el otro venía en un litro y el litro sabía horrible y el chiquito sabía rico. Entonces, la opción para seguir con ese era seguir comprando a los pequeños, que sabían mejor, eran tolerables y se acostumbran, incluso los niños, mi hija lo hacía. Y, la, y mi guagua tenía cinco años cuando lo hacía, hacía oil pulling en las noches eh, para dormir, o sea, ya se cepillaba los dientes y enjuague de aceite, escupía y a dormir. Y en las mañanas a levantarse, enjuague y venía a desayunar y después del desayuno se lavaba los dientes y se iba a la escuela. otra preguntita este, hay una también una costumbre creo que es de la yurvedra que es cepillarse la lengua como limpiarse la lengua de hecho recomiendan que si no hay un hay un aparato para eso que es así como una U pero que si no tienes puedes usar una cuchara este quiere saber cuando las personas tienen como la lengua muy blanca este es, son bacterias eso o sea es algo eso se puede mejorar con el puling. ¿Cómo se podría mejorar no con el cepillar. no necesariamente verás es, efectivamente, de la ayurveda viene el oil pulling que es el aceite de coco, y a mí me encanta cómo lo maneja la ayurveda a la, a la boca, la importancia que le da a la boca, porque la verdad es que por ahí entra todo, y deberíamos darle todos esa importancia. La lengua es súper importante porque sí acumula bacterias, la lengua tiene muchos filamentos, imaginemos como pelitos, como el intestino, estos pelitos no son muy selectivos, que digamos, estos retienen todo. Entonces, la idea de la lengua también con sus pelitos es proteger a la garganta, que no pase todo para la garganta. Entonces, toda la suciedad se queda acumulada ahí. Si uno no está haciendo una buena limpieza, sí se acumula una capa y uno bloquea incluso eh, los, las papilas gustativas. Como cuando vemos que del grifo ya no sale mucha agua y le quitamos el cosito y vemos que todo adentro ha estado sucio y lo limpiamos y lo volvemos a poner y sale un chorrazo de nuevo, ya. Así más o menos funciona la lengua. Acumula tanta suciedad que bloquea las papilas. Entonces uno dice, esto me sabe a nada. Esta manzana me sabe a nada. Y tengo yo muchos pacientes que dicen, ¿cómo? Y es como comer tierra. Entonces yo les yo los molesto y les digo, no estará con COVID y se ríen. Pero no, es la lengua y yo hago mucha limpieza de lengua en mis pacientes cuando hago profilaxis cuando hago limpieza saque la lengua y les limpio la lengua y muchos de mis pacientes me dicen nunca un odontólogo me ha limpiado la lengua entonces digo por qué deberían deberíamos limpiar la lengua deberíamos enseñarles a nuestros pacientes a limpiarse la lengua no es necesario hacerlo con el aparato específico pero volvemos a la gasa un cepillo me paso Bien. Con la gasa, es más, es más fácil con la gasa porque, y a mí me gusta más la gasa porque la gasa la voy a botar, no la voy a guardar, utilizo una gasa diaria, si compramos un paquete de gasas, creo que vienen 100 y cuestan un dólar, algo así, por ejemplo acá, o menos, entonces uno coge la gasa, le enreda en el dedo, se la pasa por todos lados, saca la lengua bien afuera y limpia, desde lo más atrás que pueda, limpias para adelante y botas la gasa. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, sí pasa a veces que uno dice, pero mi lengua sigue estando blanca. La lengua blanca generalmente eh, te demuestra un problema en, en otras zonas de tu cuerpo. Por ejemplo, en este caso puede ser falta de agua, falta de hidratación. Entonces, necesitas tomar más agua para que tu lengua se pueda hidratar. Entonces, tu, tu lengua formó una capa blanca propia de la lengua, no es arro pero se volvió digamos de color blanco para poder hacer un tipo de protección a tu cuerpo. Entonces, no siempre la lengua blanca significa sarro. Cuando tú te limpias o te pasas una cuchara y ves que la cuchara está sucia con muchos sarros, sí es sarro. Pero si la lengua sigue quedando blanca, puede que no sea Específicamente por eso. Ahí convendría hartísimo el, el los enjuagues de aceite de coco porque el aceite de coco al ser aceitoso justamente va a hidratar, va, va a crear una capa de, de líquido, digamos, que hidrate esa lengua y que haga que no siga presentando esos problemas o que se vuelva a hidratar. O la otra es tomar muchísima agua. Eso, mis niñas. Lo recomendable de agua es tomar... Este, a ver, por kilo son 60 kilos. Por ejemplo, en mi caso, para que saquen, referencia, no me acuerdo, ay, Dios mío, ando con un cerebro. Eh, lo, la referencia es que si una persona pesa 60 kilos, tiene que tomar 2 litros y medio de agua diarios Entonces, dependiendo de la cantidad de, de peso, hay que sacar más o menos la regla de 3 en la que pueda salir. Y ahorita, por ejemplo, debería tomar 2 litros y medio de agua diarios para que mi cuerpo, eh, por ejemplo, mi estómago, genere un ácido que no destroce mi estómago, porque está mi estómago está más hidratado que el ácido, eh, para que mis intestinos fluyan de mejor manera, no me dé, por ejemplo, estreñimiento, y mi boca esté hidratada todo el tiempo. Entonces, sí, el agua es fundamental y es muy básica para todos. Mantenernos hidratados, somos 70% agua, entonces sí si necesitamos siempre estar en ese equilibrio de agua, de externa e interna. Bueno, ¿alguna otra que... pregunta? Yo de mi parte bien ya, gracias, contestado. Este, bueno, creo que estuvo hermosa la, la clase porque, bueno, aparte de verdad fue un tema que nos voló porque fue así como que, que todos estábamos como, ay, esto existe. Wow. <laughs> Sí, y, y es que sí. no nos han enseñado la importancia real de los dientes, o sea, y nosotras que estamos en este tema ya un poco más, digamos, también energético y todo, entonces es como que oh, no es solo un diente, o sea, no me lo voy a sacar a mi abuelo paterno, dice. <risa> <risa> claro, o cosas así, entonces ya lo ves desde otro punto, desde otro enfoque, entonces es como que oh, wow, y si sí es como que la cabeza. Sí, sí. Este, bueno, si nadie más tiene preguntas, oh. yo voy a repetir la clase porque me perdí la primera parte, pero me pareció súper interesante eh, eso de, de, de la parte de los dientes, paterno, materno, y todo, porque siempre he sabido, porque cuando tú haces el ejercicio de pranayama, creo que es, con la nariz, el sol, la luna, te dice prácticamente cuál es tu lado más fuerte masculino, tu lado más, más, más débil que el femenino, y el lado que te cuesta más respirar pero no me sabía la de los dientes, me dejaste, voy a, a repetir. Los dientes también es mamá, papá, también tiene lado masculino, femenino, tiene lado también este con tu pareja, es, es del, el primer molar superior, y tiene mucho que ver, eh, cuando yo empecé a tener una mala relación con mi expareja, me hice sacar ese molar, y lo reemplacé después, pero ahora que después de muchos años que lo estudié, dije, oh, y sí, tuvo mucho que ver, y me saqué ese diente, y ese diente es el diente del cónyuge, el diente de la pareja. Y yo inconscientemente dije, yo ya no quiero estar con él, y me hice sacar ese diente. Me empezó a presentar muchos dolores, me fui a la playa, y no podía masticar con ese lado porque me dolía. Un diente que nunca en la vida me había dado problemas, nunca. Y de repente me voy a la playa y paso mal, pasé mal en la playa y el diente me empieza a doler y yo quería masticar con ese diente, no podía. Y yo llegué acá y le dije a mi mejor amigo que es odontólogo, sácame ese diente, no, no lo quiero tener. Sácame y lo reemplazamos con ortodoncia, y pero sácamelo. Y mi amigo me dijo, ¿estás segura? ¿Se puede hacer un tratamiento de conducto? No quiero nada, quiero que me lo saques. Y me lo sacó. Y cuando me enteré que representaba al cónyuge, fue increíble. Un poco después yo le pedí el divorcio a mi expareja de haberme sacado el diente y lo perdí. Me lo saqué, pero ahora lo reemplacé. Entonces, mi segundo molar reemplazó al primero. Entonces, está ocupando el espacio de ese primero. Entonces, yo ya tengo ahora un diente bueno, eh, sellado, calzado con sus sellantes, con sus cosas, como para que no tenga caries nunca. Y es un diente muy estable, mi pareja actual, mi, mi esposo actual es una cosa, yo lo, lo tengo en un altar porque lo amo con locura, pero, pero no lo veo desde la ilusión de ¡ay qué hermoso que es! No, no, yo soy muy consciente de, de cómo es él y de las cosas que tiene sus defectos y que tiene sus virtudes y cómo manejarnos y tenemos una relación muy estable y muy bonita a diferencia de las otras relaciones que había tenido yo en mi vida. Pero sí, marcó un antes y un después de sacarme esa muela. Entonces, wow. sí pasa. <laughs> wow, wow. Esas son mis chiquillas, así que bueno. ya saben. Si tienen algún problema con un diente, me avisan. ¿Listo? Sí, terminamos <laughs> esta Excelente clase. Día. Un aplauso, sí. <laughs> Bravo, pero gracias. Sí. Muchas gracias Excelente a ustedes. Clase. Bueno... Vamos a pedirle a Luz otra clase. Sí, sí, de, 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 de esto, del tema de odontología, es para hacer un curso sí, sí. completo. Sí, es largo y saben que en realidad este, yo he estudiado mucho desde todos los enfoques de la odontología, porque cuando uno estudia odontología holística, lo primero que te dicen es anda a sacarle a todos tus pacientes la amalgama. Pero tampoco es que es un enfoque desde, por ejemplo, yo tuve que estudiar odontología holística, el posgrado como tal de cuerpo, eh, aparte medicina china para saber todas las emociones que tienen que ver con los dientes, aparte los chakras para saber qué chakra también me afecta, eh, saber la parte mental. Eh, vidas pasadas, relación con familiares. Eh, co Entonces es como que, como siempre decimos, ya cuando creí que había sanado, yo me toca tratar linaje útero y, desde, ¿qué? y hacer un montón de cosas. Así lo mismo me pasó a mí con la odontología. Fue un millón de cosas de, de estudiar para, para poder entender que en verdad sí hay muchas cosas. Uno le ve los dientes a una persona y puede diagnosticar muchas cosas, incluso que pasan en su cabeza, papá, mamá, relación con el esposo y cosas así. Entonces sí, sí nos, sí nos sucede y, y es, somos un todo y el todo es todo y es gigante, es un mundo, un universo inmenso, entonces sí, les agradezco hartísimo, la verdad eh, con Luis siempre hablábamos de, de, haz un tema sobre odontología y yo no, no, pero habla sobre odontología holística, ese es tu tema, esa es tu especialidad y yo no, 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 no me siento lista. Y, a, y ahora cuando le dije, sabes qué, quiero hablar de odontología holística, me dijo, ¡Oh, ¡wow! O sea, hasta que por fin, cinco años uh -huh. después, hasta que por fin. Y yo sí, pues cinco años después, recién me animé y tuve los, el valor de hacerlo. Entonces, ¡wow! Sí, todo sí, una experta, todo una experta. Estás muy preparada. Pero uh -huh. no me sentía, no, no me sentía lista. No me sentí lista hasta ahora. Lo pasaron cinco años después. Claro que si hubiera expuesto esto hace cinco años no hubiera sido ni la mitad de lo que les acabo de decir. Bueno. Pero, pero sí, hasta que me animé y, y pude tener también el, el valor de, de, de decir bueno pues hay que hablar hay que hablar de esto porque nadie lo habla no veo un odontólogo en el no he visto un odontólogo y sigo bastantísimos odontólogos holísticos. No veo a ninguno hablando en realidad de o hablan de chakra o hablan de medicina china o hablan de odontología holística pero todo es como por separado cuando somos un todo y tenemos todo en uno entonces sí. esta es la, la lo armé yo a esta charla como vamos a hablarle y vamos a meterle todo en una porque somos un todo somos de todo todo de todo así que esas mis niñas bueno Chao, gracias por todo. Y vaya, muy bien. Gracias. Sí. Chao. Bye, gracias. Bye. Bye.